Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, y sean bienvenidos a En la Red. Bueno, miren, antes de iniciar, quiero darle las gracias a todos ustedes porque definitivamente cada vez más vamos creciendo no solamente en nuestro Instagram, sino también en YouTube. Cada uno de nosotros nos tomamos el tiempo de leer cada uno de sus comentarios que para nosotros son sumamente importantes. Ya sabemos de qué parte del país nos hablan, también nos hablan de países internacionales, o sea que eso es una buena señal de que En la Red cada vez está creciendo cada vez más. Antes de yo iniciar con todo esto, que definitivamente les tengo una pequeña sorpresa, quiero darle una excelente introducción y es nada más y nada menos al productor, director, comediante, aquí se va a graduar, más o menos, tengo mucho humor. Sé que tiene experiencia en el área de la comedia, pero para yo no abarcar tanto, aquí me encuentro con el que está haciendo que toda la televisión dominicana sea impecable e increíble. Opa. Con ustedes, el señor Hugo de Vano. Un fuerte Pasaste el casting, mi niña. Sí, claro. Bienvenido. Lo que pasa es que también que toda la televisión es demasiado. No, bueno, uno aporta para que las cosas funcionen y funcionen bien. Así que gracias, gracias por la invitación, gracias por estar acá hoy a la noche. Me pidieron el premio, qué ridiculez. Sí. Hay que mostrar los logros porque a veces aquí en República Dominicana acostumbra mucha gente a comprar los premios, pero nosotros no necesitamos eso porque nosotros tenemos el talento, ¿entiendes? Así dicen, mi amor, usted es el creador de muchísimos reality shows que aquí en República Dominicana se han disfrutado. No sé si ustedes recuerdan a la mamá del humor, a Chedi García, claro, con Buscándole novio a mamá. Bueno, él es el productor general de ese proyecto, era Hugo de Vana, también Masterchef. Hay Corazón, que no tuvo el alcance que esperábamos, pero también se hizo aquí en República Dominicana y hubiese sido un éxito ese proyecto. Sí, bueno, lo que pasa es que a veces los proyectos no... los ejecutivos, hay problemas de los ejecutivos. 12 Corazones fue un programa sumamente exitoso que se hizo... Yo amaba ese programa. ...en todo Latinoamérica y duró muchísimos años, ¿no? Se hizo en Estados Unidos para Telemundo, se hizo en Venezuela, se hizo en Colombia, pero... aquí, lamentablemente, cuando se hizo con Gaby de Sangle, que estaba... y están ahí, los capítulos están. En Internet, la magia del Internet. Ajá. Sí, pero están en Internet todos, ¿no? No todos, algunos. Sí, porque se fue precisamente eso. No se sabía muy bien... yo me tiro para atrás para que verme un poco para más que vean el perfil. Claro. Entonces... hubo un problema con los socios de la productora y entonces lo iban a sacar, sacaron uno, no lo pusieron, y es una pena porque se pierde un programa que todavía estaría hoy al aire. Porque te digo, perdón, 12 Corazones tuvo varios años en Venezuela, en Colombia, 10 años en Estados Unidos. O sea, son programas, y ahora está Enamorándonos, que es una franquicia turca, que tiene que ver con los de las parejas y hace años que está. ¿No? Ahora está en Telemundo, en Univisión, estuvo en Azteca durante muchos años. Entonces, son programas de cita, funcionan muy, pero muy bien. Sí, y más aquí en República Dominicana, que el dominicano de por sí es tan jocoso, como tú decías, ese proyecto hubiese escalado muy bien. Sí. Incluso cuando se grabó el proyecto, Gaby de Sangles también estaba firmando con Alofoque, ya estaba grabando con nosotros. Yo creo que Hugo, deberías... de retomar esa idea y crear otro proyecto de amor, porque aquí la gente, tú sabes, le encantan los reality. Surge bastante bien. Bueno, te lo digo nuevamente, en Venezuela eso era un éxito. Yo todavía a esta edad recuerdo lo que pasa es que está nombrando por encimita algunos reality shows, pero mira, protagonistas de novela en Venezuela. Actor, pero sudando la gota gorda, que por cierto, te vimos en estos días con el actor... ¿recuérdame el nombre? Ese era Osvaldo Ríos. Osvaldo Ríos. Wow. Esa protagonista de novela. ¿Ves? Ha hecho infinidad de los mejores reality shows. Gracias. De aquí, que nosotros nos hemos disfrutado, los ha hecho Hugo de Vana. Es increíble. Incluso también estuve. En Caso Cerrado tú también participaste, sí, ¿verdad? Sí, claro. Era el productor. Al principio. Pero, señores, es pesada, digamos, la cosa, ¿no? ¿Eh? Lo que sucede es que, te estoy diciendo. Vuelvo y te repito. Uno tiene la suerte...
tiene la suerte de trabajar en equipo, porque yo solo salgo a la puerta y no puedo hacer absolutamente nada. Total. Si uno está acá, tampoco puede hacer nada si no está el editor, si no está el camarógrafo, si no está el de audio, no está, o sea, todos somos importantes. En una producción toda la gente es importante. De la señora que puso el aire acondicionado a la señora que vino y que limpia y que deja que esté todo ordenado. Perfecto. Si trabajamos en equipo y todos empujamos, eso es. Es lo que yo le digo siempre a los productores cuando me hacen charlas, cuando me preguntan. Y a veces he dado charlas aquí en la UAS, que a veces me invitan, aquí en esta zona también. En los tres brazos, yo voy a todas partes, porque como estoy acá, me gusta, yo me gusta compartir y me gusta que la gente joven, porque yo me nutro de la gente joven. Ajá. Y el otro día le decía a los productores, ustedes son su propio negocio. Exacto. Si yo cuando me levanto a la mañana no me preparo, no ofrezco lo mejor, no doy lo mejor, no vengo preparado, evidentemente voy a fracasar. Sí. Porque no es cuestión de suerte, es cuestión de preparación. Así. Por eso a todos los muchachos que quieran, cuando digo muchachos no digo muchaches ni muchachas, digo muchachos en general. Aclarando, aquí nos salvamos todavía de eso. Sí, bueno, por esta cosa que ahora es ches. Sí. Le digo, uno es su propio negocio. El azar existe, sí, un poco, pero si uno no le pone cariño, si uno no le pone intención, sí, si uno no le pone fuerza, garra lo que está haciendo, y no importa que te digan 10 veces que no. Que no. Porque hoy me reía con una productora que estamos en el 4 haciendo, sí, no haciendo, yo estoy asesorando, pues soy un asesor. Estoy con La Mirada, con dos grandes de la prensa y de los periodistas, que es Lice Selman y Víctor. Durísimo, Lice Selman es una escuela. Entonces, para mí es un honor compartir con ellos y hablar y buscar parte del proyecto. Y estaba Roselín Sánchez, si no me equivoco el apellido, y le decía. Uno tiene que hacer cosas que realmente, yo sé que uno se pone mal porque hay muchas falencias, hay muchos problemas, sí, uno sale a la calle y no sabe si va a llegar a la casa por el tráfico, por todas las cosas que pasan. Pero si uno, ¿qué es lo que uno ama? Porque uno ama esto. Sí. No importa que te escupan, que te digan. Yo le decía, a mí me han insultado, me dicen, ¿qué sé? Vete a la mía, que no te quiero de ver todo. Más. Sí. Me han dicho de todo. Y yo dije, no, es lo que quiero, es lo que sé hacer, es lo que me gusta, lo voy a hacer y lo voy a conseguir. Aquí es donde entra el amor al arte. No, y aparte de eso, como lo estábamos diciendo al principio, aunque uno lo diga riéndose, para todas las personas que conectan con nosotros a través de la red, es importante este tipo de invitados porque así tú conoces la historia también de la televisión, de la buena televisión, porque actualmente estamos viviendo en unos tiempos diferentes donde la televisión se maneja diferente. Hugo de Vana es productor de reality, o sea, lo que están viviendo ahora, que ahora quieren meterse en una cabina, caerse a golpe. Eso Hugo lo hace diferente y es lo mismo, claro, ¿sabes? A ver, solo que más producido también. Exacto. Es una cosa diferente, más limpio. ¿Sabes qué? Cada uno tiene que saber, yo siempre le digo a todos. Por ejemplo, gente que hace podcast, hay 4 millones, 10 millones, 200 millones. Bueno, recién estaba hablando con nuestro amigo que es editor de acá. Editores, hay muchísimos. Sí. Productores hay 200 mil. ¿Cuál es tu valor agregado? Tú te tienes que conocer a ti mismo. Uno se tiene que conocer para saber cuál es el valor agregado que yo le puedo poner a mi trabajo. Por ejemplo, yo hablaba con un amigo y le decía, tú me vienes a pedir un trabajo a mí, pero estás tú y hay 5 más. ¿Por qué yo te elijo a ti? Ustedes fueron a hacer un casting. Sí. ¿Correcto? Y fueron 50.000. Yo los conozco. Sí. Pero no están por eso. Exacto. Porque yo realmente no elegí. Yo hice el casting, ustedes me llamaron, me dijeron, ¿puedo ir? Sí, vayan. ¿Cómo no? Sí. Pero después eso se mostró y la gente fue en una lista y dice, a mí me gustó. Y empezaron a poner números. Y todos los números coincidían. Y dijeron, no, este sí, acá no, este es bueno, acá me gustó. Y así llamamos para lo del instituto, para los chicos que esperamos
hacer el famoso docu-seriado reality para el año, a ver si ya arrancamos el año con eso. Pero, ¿cuál es el valor agregado tuyo? Tú fuiste preparado, cuando fueron preparados. Hay gente que fue y lo que hacía era, bueno, estamos aquí porque quiero pasar con mi amigo que va a hacer una nota. Ok. Y, bueno, la nota acá es, hay una nota. Ok, y entonces se queda en el aire. Gracias. Mira, siguiente. Aprovechando la oportunidad que estás hablando un poquito de lo que estás haciendo ahora con el Canal 4, evidentemente en República Dominicana es muy difícil entrar a los medios. Me gustaría saber cómo fue la conexión con el director, con Iván Ruiz, porque se están haciendo cosas increíbles en el Canal 4. Claro. Y tú eres parte de eso. ¿Cómo fue ese enlace para que tú entraras ahí? Ah, bueno. Yo conozco, obviamente, hace muchos años que vengo a Dominicana, con Quién Baila Mejor en el 2008, 2010 Quién Baila Mejor de nuevo, después el de Mamá, Masterchef, bueno, varias cosas. Y ahí uno va conociendo gente. Cuando Ángel Laureano de Colorvisión, que es un amigo, me dice, tú tienes que conocer a Iván Ruiz. Y entonces me dice, no, él está en el show del mediodía y después también está en el Canal 4 haciendo la dirección. Digo, ah, sí, es el director general. Me dice, sí, en el show yo lo conozco, pero no lo conozco personalmente. Me dice, vamos a conocerte, ven un día. Y empiezo a hablar con Iván. Claro, pucha, Iván, a ver, ¿qué te podría decir? Me conquistó a los 5 minutos, sí, sí. Porque Iván es un apasionado, sí, total. ¿No? Y dijo, sí, porque vamos a ver si podemos hacer algo, ¿qué me traes? Porque yo te conozco y me gustaría que hagamos algo en el 4. Le digo, bueno, empezamos. Esto fue hace como 3 años, ¿no? Y me reuní muchísimas veces. Uh-huh, y bueno, uh-huh. Siempre hay alguna, sí, 2 años, que lo conocí, 3 años más o menos. Y que él está en el canal hace como 2 años y hace como 1 año y medio fui al canal, empezamos a charlar, venía y empezábamos, y siempre yo tengo otras cosas, fui a hacer dramática a Venezuela, hablando claro a RCN en Colombia. Entonces cada vez que venía le digo, Iván, vamos a hacer algo. Me dice, yo te quiero para que me apoyes acá, para que apoyes al equipo. Bueno, vamos. Y a mí me gusta mucho Dominicana, es lo que se asemeja mucho a Venezuela. Sí, sí, o totalmente. Venezuela se asemeja mucho a Dominicana, porque la gente es muy cálida, es muy agradable. Yo la paso muy bien en Venezuela, muchos años viviendo en Venezuela. Entonces le digo, a mí me encanta Dominicana, yo no me divierto. Y entonces le digo, ofréceme cualquier cosa, dime que yo tengo que estar haciendo y yo me vengo. Bueno. Y entonces estaba en Miami, estoy haciendo un show para A&E, no me acuerdo para qué canal era, bueno, uno hace tantas cosas, y me llama la gente de Desiguales para empezar a hacer el show de Desiguales. Señores, Desiguales, donde está la doctora Nancy, Amarra Negra, Mictelli Castellano, todas esas mujeres. El señor es productor de Desiguales. En un equipo, era uno de los productores, el productor asociado con Carlos Mesver, que es otro amigo muy, muy, muy grande que hace Siéntese Quien Pueda. Yo había hecho con él Suelta la Sopa. Entonces, estábamos ahí y le digo, mira, yo estoy esperando una propuesta. Me dice, vamos a hacer esto. Y empecé, y hablando con Iván me dice, vente, quiero que hagas una asesoría. Digo, ya estoy para allá. ¿Qué? Así que avisé al canal, le digo, mira, tengo un convenio, un compromiso muy grande, dejé el show, pero bueno, avisé, estuve todo montado como corresponde, ya está todo montado. Tampoco uno se muere y las cosas continúan, sí. Nadie es indispensable. Claro. Entonces le dije, Iván, me dice, no tengo plata. Bueno, no importa, tranquilo. No, pero por algo se empieza. Sí, quiero que tú me ayudes, quiero que, no que me ayudes, que me apoyes, porque ayuda a veces no se necesita, sino quiero que me apoyes, quiero que veas los programas, qué se puede hacer. Y entonces armamos Dominicana Canta, sí. Que está, armamos, hicimos el casting. ¿Eso va a salir ahora? El próximo año. Porque, claro, porque bueno, estamos ahora. En octubre, uno dice ahora porque ya quedan 2 meses, sí, para que la claro. Sí, Dominicana Canta, el Instituto, wow. Que es el seriado juvenil, que ya se hicieron los 2 pilotos. Bueno, y viendo lo de la mirada ahora, wow. Llorando y apoyando. Mira, entonces, pero una preguntita. Yo no te preocupes. No, sí.
Debido a todo este éxito y toda la proyección que has llevado durante tanto tiempo, ¿cómo fueron los inicios de Hugo de Vanna? Porque tener una trayectoria como la que tiene hasta ahora es algo que no se construye de la noche a la mañana. Entonces, muchos de nosotros, incluyéndome, queremos saber los inicios de cómo fue esa proyección desde los principios. Estuvo recogiendo cables en un No creo. Él es muy creativo, ¿viste? Él es muy creativo, sí, por eso. Ay, me encantaría saberlo. Empecé como actor. Yo a los 11 años. ¿En serio? Sí. Yo empecé como actor. Mi madre tocaba el bandoneón en una orquesta de señoritas. Entonces siempre me apoyó en esta cosa. Tengo un tío que es compositor de tangos, somos todos italianos, y entonces ella siempre me apoyó. Y yo estaba estudiando, me recibí de químico industrial, empecé a medicina, y de pronto digo, ¿qué estoy haciendo? Si lo mío es lo otro, porque siempre hacía teatro, iba haciendo teatro. Dejé todo y digo, le voy a dedicar a mi sueño, a lo que a mí me gusta. Wow. Y empecé a hacer teatro. Entonces hice mucho teatro con muchos famosos. Y un día empiezo en la televisión, hago el crossover a la televisión y empiezo a hacer telenovelas. Y en una de esas telenovelas estaba con un director, me dan un nuevo libro, unos guiones. Recién entraba la novela, le digo, ¿y yo qué hago? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que hago? Viste que uno como actor dice, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo discuto? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cuál es mi relación? ¿No? Uno se arma todo la... Y el director me miraba así con una cara. ¿Qué le pasa a ese? Póngale un pito a lo que voy a decir. Dejate de joder, boludo. Pero dejate de joder. Si no te gusta, ponete a estudiar tú, ponete a dirigir. Le digo, ok, terminé las escenas, terminé la novela y me fui al instituto, a la Escuela Nacional de Dirección, uh-huh. y me estudié 3 años de dirección de actores y puesta en escena. ¡Wow! Y después fui a hacer las puestas en escena en el mismo canal y ahí empecé la dirección. Por eso mi valor agregado en la producción es que yo dirijo, hago puesta. Muevo, veo la cámara, te digo, no, córrete. Como hoy le decía a Ramón, le digo, Ramón, no te pongas así porque si no la cámara te ve de este lado, ponte de este lado para hablar. Sí. Yo a veces hablo contigo porque si no te doy la espalda porque como sé que mi cámara está allá. Todo eso hay que saberlo. Claro, o sea que todas esas ideas de éxito... No me gusta éxito. Mi perfil de este lado. Tienes un perfil en específico. Mira, los tiempos han cambiado y evidentemente la comunicación también. Actualmente, ¿qué crees tú de lo que está pasando a nivel de digital? Porque, bueno, tú te estás enfocado en la televisión tradicional, en TV, pero estamos agregando ahora la digitalización, que es YouTube, tenemos redes Instagram, todas las redes sociales. Sí. O sea, ¿cuál es el cambio que tú has visto a nivel comunicacional? Mira, que todos los grandes YouTubers, todos los grandes influencers quieren estar en la televisión. Uh-huh. ¡Wow! Eso ¿qué es mensaje? Una cosa, qué increíble. Chique Bombón, saludos, Chiqui. Es una cosa... Ajá, no. Y ahora mira. El baby y hablaba y cosas, qué sé yo qué, y fue, y entonces en la televisión. Porque exacto. La televisión, como dice Iván, te da la verdad, ¿cómo es que dice la palabra que él? Es como que es verdad. Es la realidad, acá, telerrealidad. Sí, no, pero no telerrealidad, sino que certifica que es verdad. Sí. Porque acá te dicen, no coma salmón. Y vos decís, ¿cómo? Yo como salmón. Digo, ¿qué? Porque tiene unas amebas. Y entonces sale y dice, ¿pero ese quién es? Juan Pérez, que dijo que no coma salmón. Sí. Y viene el otro atrás y dice, coma salmón, porque omega 3. ¿Y quién es? Y es alguien que pone acá. Los de acá nadie sabe quiénes son. Uh-huh. Porque no saben si son médicos, qué son. Nadie conoce nada. Uh-huh. Acá tú puedes poner cualquier cosa. En la televisión no es tan así. Exactamente. No, la televisión te da como tal formalidad a lo que tú estás haciendo. Fíjate, anteriormente Wikipedia era una de las páginas más importantes hasta que la gente se enteró que tú podías entrar y cambiar cualquier información. Entonces no hay credibilidad con eso. No. Es más, hicieron una nota. Y los periodistas escriben y mandaron una nota y yo lo leo y dice, no, porque él fue el premio soberano. Epa, espera,
yo no fui, no me lo dieron a mí. Exacto. Eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. No, yo veo que tú te manejas súper bien en ese sentido. Incluso te hemos nombrado par de realities que se han pasado aquí en República Dominicana y tú dices, y eso está súper importante porque todo el mundo quiere créditos, pero tú dices, no fui yo solo, o sea, fue un equipo. Masterchef se llevó en la primera temporada, que hay que decirlo, que fue Hugo de Vana quien estuvo como productor, se llevó el soberano de ese año. Ajá. Y no lo hizo él nada más, lo hizo un equipo. Y él, o sea, reflejó que no, fue su equipo. Exacto. Es más, esa gente fue, lo recibió. Yo estaba en Venezuela y no lo recibí. Wow, incluso. Yo dije, ay, qué pena, pero no estuve ni en la ceremonia. Yo creo que, como se lo digo a todo el mundo, yo siempre he dicho que tú eres, no solamente por el aprecio que te tengo, sino porque siento que eres como parte importante para la televisión. Así o sea, es. Decir, mira, tengo como amigo a Hugo y él está en este lugar, es wow para mí. Uh-huh. Aunque mucha gente y muchos dominicanos no nos entienden, yo digo que sí, porque de tu mente han salido muchas creaciones, como por ejemplo lo que estás haciendo en el Canal 4, que yo sé que va a ser un éxito. Totalmente. Ese reality serie que vas a hacer con los chicos, sí, de la... ¿Cómo se llama? ¿Me repites el nombre? El Instituto. Del instituto, que vi los cortes y están increíbles. Y sé también que lo de canto va a ser espectacular. Bueno, yo no sé ni qué decir. Yo quiero ya, yo estar ahí también. Yo porque no canto, pero ni en el baño. Yo pero vamos a ver qué vamos a hacer. No, pero por eso te digo, uno agarra y a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es rodearse de la mejor gente. Uh-huh. Y la gente a veces tiene miedo y sí, se rodea de la peor gente porque tiene miedo que le pase por encima. Si alguien me pasa por encima, es porque yo me quedé. Uh-huh. Si tú estás en tu casa o en el trabajo y tienes miedo al de al lado y le empiezas así porque sientes que te pasa por encima, sí, no lo pudiste frenar o realmente no eres bueno. Porque wow, si eres bueno, no tienes que estar demostrando nada. Nada. Porque yo veo mucha gente que anda, en un momento cuando se usaban los cassettes, ¿no? Iban con los cassettes en los brazos y caminaban. Yo me acuerdo que hacía mucho tiempo un show, que acá creo que se vio, bueno, no me acuerdo, hay tantos que no me acuerdo. Uh-huh. Pero me acuerdo que estaba en la oficina y entonces estaba una chica que pasaba con un cassette debajo del brazo, con unos libros. Entonces yo la veo, entro en la oficina y estaba sentada. Le digo, ¿qué haces? No tienes nada que hacer. Si no tienes nada que hacer, vete. No importa que sea más temprano. Porque cuando haya que hacer, quiero que te quedes. Exacto. Y no digas nada. Exacto. Pero no te quedes a cumplir un horario. Wow. Porque no es un banco. Uh-huh. ¿Me explico? Si exacto, nosotros nos tenemos que quedar hasta las 3 de la mañana, yo me quedo hasta las 3 de la mañana porque es algo que me gusta. Exacto. Correcto. Mira, pero ¿y me voy a las 2 de la tarde si no tengo nada que hacer? Claro, exacto, es que eso, de eso pasa, se trata mucho la producción, porque exacto, la gente dice, ajá, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Y es verdad, o sea, hay momentos en donde en una producción no hay mucho que hacer, pero hay momentos que hay demasiado que hacer. Y si eres apasionado, te vas a quedar haciendo lo que te gusta. En Venezuela, siendo protagonista de novela, uh-huh, me agarró un stroke. Y quedé así. ¿Qué? Porque sí, porque aparte estaba el como estrés, loco, el estrés. Claro, estamos hablando fácil de 200 personas, sí, de técnicos, 9 directores, wow, más un director general, uh-huh, 12 participantes viviendo. Le hicieron el golpe a Chávez. Le sí, hicieron, no se sé, se vivieron muchas problema, cosas. Volvió. Uh-huh. Y yo tenía a toda la gente y 147 sí, técnicos en un estudio con un golpe de estado afuera que me decían, sácalos a todos. Y yo dije, no los puedo sacar, porque si esto se arregla, yo tengo que seguir. Y seguí grabando, y a los 2 días Chávez volvió, y nosotros seguimos. Yo me acuerdo. Pero el estrés, yo estaba así. Sí. Ok, quedé mal, me llevaron al médico, estaba un desastre. Porque estaba muy estresado, era una cosa de loco. Osvaldo Ríos se fue, desapareció. Ay, sí, porque le agarró miedo, porque no se sabía qué iba a pasar. Ajá. Entonces se fue a Nueva York. Lo conozco de esa época, fíjate. Wow. Entonces, qué tiempos. Después de eso, estando en haciéndolo, no para Telemundo, sino el que hicimos para Univisión, uh-huh, el que fue en el 2014, 2011. Otro donde salió a Adrián Dimonte, que está trabajando en México ahora, sí, uno de los ganadores, pasó exactamente lo, no un golpe de estado, pero pasó lo mismo. Terminábamos a las 3:30 de grabar la eliminación.
¿no? Y los cara a cara, 3:30 de la noche, y al otro día a las 8 había que empezar de nuevo porque había que entregar el programa. Uh-huh. ¿No? Me agarró una parálisis de venta así con toda la cara caída, sí. Y tenía que ir. Claro. Porque, a ver, si tú amas lo que haces, si eres apasionado de lo que estás haciendo, no puedes ser media tinta. Uh-huh. Así es. Porque si eres media tinta, tu carrera va a ser media tinta. Exacto. Uh-huh. ¿Considera usted que eso es usted, lo que... Bueno, sí. Okay. Qué formal me soné, ¿eh? Sí. ¿Consideras que eso ha sido lo que te ha llevado hasta ahora al éxito? O sea, como no ha habido un momento de tu vida que tú digas... ¿Qué es el éxito? El éxito relativamente lo puede decir muchas personas que te están viendo por la trayectoria que llevas, pero es muy importante recordar que todos como humanos hay momentos en donde nos sentimos mal, queremos soltar todo lo que tenemos de repente. Lógico. ¿Te ha pasado eso? Muchas veces. Sí. Y a veces suelto y me voy. Ajá. Sí, a ver, si a ti no te quieren en un lugar... Yo soy igual, es increíble. No, pero si, yo vengo acá, ajá, por ejemplo, estoy acá y está... El señor que es el... Creo que es el dueño, ¿no? Dani. Dani, ¿cómo estás? No te veo bien por las luces. Me trata mal. Sé que no me quiere. No le gusto. Me pone trabas. ¿Qué tengo que estar pidiendo? Uh-huh. ¿Por qué? Cuando porque siente no que lo estás haciendo bien. Claro, para nada. Mira, te cuento una anécdota. Yo tenía en Justicia para Todos, que era de ahí salió Caso Cerrado, uh-huh, que se hizo, que se llamaba Justicia para Todos en Venezuela y en Colombia. Había un productor, Héctor, que no pegaba bola, Dios, porque tenía que llevar los casos. Uh-huh. Y los casos allá eran verdaderos, como al principio de la doctora Polo, después se distorsionó, pero al principio eran verdaderos. Y él no pegaba, pero yo sabía que era bueno. Entonces lo llamo y le digo, mira, hagamos una cosa, ¿por qué no renuncias? ¿Cómo renuncio? Digo, sí, ¿por qué no renuncias? Porque si no te voy a tener que sacar yo, porque no me estás cumpliendo. Funcionando. Wow. Y si yo te echo o te voto, después no te voy a poder tomar, porque ¿cómo le justifico, wow, a la compañía? Uh-huh. Ah, no, lo quiero tener. Y tú eres bueno, no eres malo. Se fue, no es fácil tomar esa decisión, uh-huh, pero me dijo al otro día, me dice, tienes razón, lo que pasa es que a mí los casos me cuestan, no los puedo traer. Uh-huh. Digo, vete. Se fue, no es que te hizo juicio, nada, se fue, terminamos, y al otro año, después de lo de la Torre Gemela, que estamos justo por salir al aire, le digo, vente a trabajar conmigo en Protagonistas. Uh-huh. ¿Qué? Y se vino a trabajar y estuvo... Todo eso, más después 12 Corazón, todo lo que fuimos, wow, haciendo. Es que es increíble. Porque yo te digo la verdad. O sea, yo empecé con... Hay varios productores que me apoyaron en mis inicios, pero que Hugo es una escuela. O sea, uh-huh, cuando yo entré a trabajar con Hugo, que entré por un compañero de universidad, que es amigo de él también, él me dice, voy a tratar de meterte con Hugo, pero Hugo es muy exigente. Y de verdad es retante. O sea... La prueba que me puso, recuerdo como que si fuera ayer, que lo hicimos en ProCapital, una empresa que, bueno, ya ustedes saben cuál es lo que pasó ahí. Me dice, mira, hay que armar un casting que fue para Buscándole Novio a Mamá. De ahí salió Jorge Estrella, salió el ganador de ese casting que yo hice. Yeah. Me dice, hay que armar un casting, estos son tus perfiles, necesito que me traigas 20 chicos diferentes, con historias diferentes. Mira, una cosa increíble, y necesito que me lo hagas en una semana. Claro, wow. Son retos que te ponen, pero mira lo que él dice, o sea, si tú no eres apasionado, que es lo que me pasa a mí con muchas cosas, uh-huh, tú no quedas, tú no perduras, pues, ¿entiendes? Exacto. Y pierdes el empleo, pero ese chico se salvó porque mira que lo llamó para, claro, trabajar en Protagonistas de Novela. Y muchísimas otras cosas más, y esto por eso fue que te hice esa pregunta, sí, porque hay muchas personas que se cierran y creen que por la distracción del momento o las malas atenciones sienten como que no van a abarcar más en su vida y pueden hacerlo, hay oportunidades. Para yo creo que la idea es enfocarse, ¿sabes? Y saber en qué eres bueno también. Exactamente. Porque hay mucha gente que actualmente todo el mundo quiere ser productor y todo el mundo quiere ser algo de televisión. Por ejemplo, uh-huh, yo no sé usar una cámara.
no me interesa. Entonces, yo no edito, así que no peleo con los editores. Tranquilo. Mira, Hugo. ¿Por qué? O sea, me siento al lado y te hago la vida imposible. Así allá es. Está el error. Editor, por eso por ahí estoy. O el director. Pero me siento al lado del director, me siento al lado de cosas. Y yo sé lo que quiero. Claro. Lo importante es que yo sé lo que quiero. Y quiero que eso se haga de esa manera y de esa forma. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Si la cámara la pones así, así, no me importa. A mí, en un show que estaba haciendo para Univision, el show de Roxana, me dice, tengo este director y este director. Y entonces, los dos grandes directores. Tanto, hay uno, es más, es un amigo, no voy a decir el nombre, es porque por la anécdota, y está en Televisa dirigiendo novelas. Wow. Y el otro está en Carolina del Norte haciendo un variado. Entonces le digo, dime el perfil de este director, porque yo no lo conocía. No, porque a él le gusta, es director de novelas, ok. Y este, no, él es más técnico, le digo, quiero el técnico. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir las cosas. Con el otro sé que vamos a chocar. Porque si es muy, muy creativo y él piensa que tiene todo, estamos listos. Entonces, los perfiles son muy importantes. Sí. Y yo me puse a trabajar con este muchacho y fue un éxito el show. ¿Viste? Bueno, conmigo conectó. También fue un éxito. De, claro. Incluso de mi casting fueron que salieron los ganadores. Gracias. ¡Ay, qué fuerte! Mira, vamos a hablar un poquito de este premio. Vi que te galardonaron en Miami. Háblame un poquito de esto. Productor y director, creo que está bien. No ese, tú mereces 10 más. Pero vamos a hablar un poquito de ese premio que fuiste invitado. No, ¿sabes qué es lo que me llamó la atención? Yo generalmente no le doy mucho... A ver... Mucha importancia a los premios, ¿no? Tú nombrabas esto de que los premios se pagan o no. Bueno, quizás sí he tenido información y todo esto. Pero a veces soy amigo tuyo y te puedo dar un premio. Y entonces uno le empieza a perder un poquitito. Y tampoco, yo siempre digo que es mucho más importante un médico que salva a un niño en África que a lo mejor yo que hago un programa de televisión. Entonces, pero yo por eso lo que hago es, trato de hacer el programa de televisión, pero veo si puedo salvar a una persona. Con que pueda salvar, por ejemplo, Hablando Claro, y ahora te hablo de esto, pero Hablando Claro en RCN, vino un chico, yo le decía esto mismo a las cosas, no vamos a poder salvar al mundo, era un talk show donde venía la gente, pero con que salvemos a una persona, con que nosotros hagamos algo bien, ya yo me siento bien, porque yo puedo mostrar la miseria humana, no tengo problema, porque la miseria está, si no te gusta verla, el problema es tuyo, porque haz algo para que no exista, pero la miseria está, ¿no? Entonces, yo la muestro y te digo, esto es la miseria de lo que está pasando. Entonces vino un chico con un tema de robo, de drogadicción y todo. Entonces la familia estaba destrozada, el chico entraba, se iba, se escapaba, robaba, iba y todo. Y nosotros logramos que ese chico entrara en una institución. Yo terminé, me fui a Miami hace como cinco semanas, sí, un mes y medio atrás, dos meses, me mandan una foto. Mira fulanito de tal, ¿cómo está? Cambiaste una vida. Claro. Incluso eso también lo hiciste en Sudando la Gota Gorda. Bueno, con los que bajaron de peso, que había gente que se estaba muriendo. Pero que ese reality show en Venezuela fue una locura. Incluso el final fue increíble porque evidentemente llevaban rutinas, trataban de ayudarlos para que adelgazaran y el que ganara se iba a ganar una operación. Y es como tú dices, no es solamente hacer un programa de televisión, sino un aporte a la sociedad. Eso fue lo que conectó muchísimo con el público, que se estaba haciendo con un propósito y ese propósito al final tuvo un resultado excelente. O sea, fíjate cómo ayudaron a tantas personas que en ese entonces, imagínate, no se hacían tantas operaciones como actualmente se hacen. No, ahora todo el mundo quiere poner un valor. Al que está viendo y el que quiere hacer producción o el que quiere hacer cualquier cosa, sobre todo en la producción, que es tan superflua porque es esta cosa del glamour, que uno la pasa bien y que todo es una maravilla y que los dólares caen así del cielo. Si lo vas a hacer por eso, no lo hagas. Dedícate a cualquier otra cosa, ¿no? Porque es difícil. Mira, cuando yo tú me hablabas del premio y yo dije, bueno, voy a ir porque tenía que estar en Miami. Entonces Menos mal fuiste porque te lo ganaste. Sí, no. Entonces digo, bueno, voy a ir. Pero ¿sabes lo más satisfactorio que fue? Y yo lo comentaba y lo comentaba con Wilfredo, con Wilfri, perdón. Wilfredo dice mi hermana. Con Wilfri,
que hablando cuando me fue a buscar, y yo le decía, estoy feliz, pero no por el premio, más allá que se los agradezco muchísimo a Hispanic y a Rosario, José Rosario, por pensarme en que yo lo podía ganar. Pero cuando llego me encuentro con que había un montón de gente, y gente conocida, y gente que hacía mucho tiempo que no veía. Estaba desde, obviamente, acá Samir, la doctora Nancy, Chiqui Bombo. Sí, pero y había muchísimos más que cuando la gente empezó a ir, hola Hugo, ¿cómo hay? Un abrazo, hola Hugo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Hugo, ¿dónde estás? Ese cariño de la gente es lo que vale, ese es el verdadero premio. Sí. El cariño y el afecto de la gente. Yo soy de la idea que no se puede tener tantos enemigos. Exacto. Entonces, si vas a tener uno, mátalo para que no te quede en el camino y te quede herido. Claro, como yo creo, hipotéticamente, lo que tú dijiste, sí, eso, claro, que eso es sumamente importante, porque por lo menos en mi caso también pasa igual. O sea, yo he trabajado en muchísimos programas. La gente dice, ay, pero tú has trabajado. Sí, porque son de temporadas y se termina, claro, sí. Y uno avanza en otro proyecto. Pero lo importante es esa huella imborrable que dejes de buen amigo, de buen compañero. Porque al final esto, el mundo es súper pequeño. Exacto. Cuando hablábamos de los reality shows en Venezuela, yo era uno de los que soñaba en trabajar y me engranó en protagonistas de novela. Ajá. Porque primero, como tú realizas el proyecto que se ve tan real, la gente quiere participar de eso. Era real. Se motiva. Era real, exacto. Ya entonces, no es igual que antes. Eso no, hay que tenerlo bien. Han cambiado bien un poco las cosas, mucho. Sí. Mucho. Bueno, que... sobre todo si están hablando de La Casa de los Famosos, que bueno, es lo que pasa que ya es más show. Es distinto. El otro era otro tipo de reality. De reality, no, aquí era en ese tiempo, bueno, imagínate, los momentos oros de Venezuela, donde todo el mundo quería ser protagonista de novela, querían estudiar actuación. Todavía, señores, yo sé que en algún momento vamos a recuperar a Venezuela y nosotros vamos a regresar. Yo voy a regresar con Hugo a trabajar ya, porque ya yo pasé la prueba en República Dominicana. Ajá. Tengo que pasar ahora en Venezuela, no, que es pero diferente. Fíjate que cuando, bueno, Venezuela en ese momento realmente era muy importante. En la parte como era México, sí. Porque todas las novelas salían de una manera, viajaban por todos lados. ¿Quién no ha visto? Increíble. Acá se veían todas las novelas y todos los programas de televisión. Desde Bienvenidos, uno podía ver todo. Pero fíjate, nosotros hicimos Justicia, que después se hizo Sala de Pareja. Sala de Pareja lo compra Telemundo y se transforma en Caso Cerrado. Entonces viajábamos allá y todos los que estábamos en Venezuela viajaron. Mira, y si tú no dices eso, la gente nadie se entera de la vuelta que da la vida y de lo que has creado. Por ejemplo, ahorita en Venezuela también vi que hiciste una pequeña serie con actrices reconocidas. Estaba Escalde Ortiz, Mimi Lazo, Lupita Ferrer. Haroldo Ventancur. ¿Eso es dramática? Eso es dramático. Ajá. Que entonces, vamos a ver, en, si Dios quiere, acá en el 4. Que por cierto, fue la quiero ofrecer para que la gente lo vea. Fue una locura en Venezuela, porque evidentemente son estrellas reconocidas que todo el mundo quiere ver, incluso los dominicanos quieren verlas otra vez en televisión. Y me parece genial que el Canal 4 se sume a esta idea tuya de traer dramáticas a República Dominicana, porque sé que va a ser un éxito. Y en todo lo que vas a hacer, Hugo, yo sé que va a ser un éxito. 12 capítulos, realmente la serie es muy, muy, pero muy linda. La serie es muy divertida. Es emocionante. Sí, y además yo no había trabajado nunca con Lupita Ferrer. Wow. Que es un mito. Sí, ¿no? Porque bastante. Hay grandes, hay gente que es grande. Por así eso uno es. Nunca puede creerse que es superior a nadie, porque a la larga arriba de uno es como cuando uno va con un bote, ¿no? Yo siempre digo, tú vas y dices, me compré un bote. Y al lado pasa una lanchita. Y el de la lanchita mira y dice, uy, mira este con el bote. Y al lado pasa un yate. Sí. Y después pasa un transatlántico. Eso. Siempre hay alguien más grande que tú en un montón de cosas. Entonces, sé feliz con lo que uno es. Bueno, ese consejo está excelente. Sí. Y bueno, has dado muchísimo. Si ustedes ven detalladamente esta entrevista, cada cosa que él ha dicho ha sido un mensaje motivacional. Gracias. Pero yo quiero que cada uno de las personas que nos están viendo se dediquen un poco más de tiempo a esta pregunta que yo te voy a hacer. Sí. Y es, ¿qué consejo tú le puedes dar a esas personas que están involucradas y que no, o que sienten el sueño de algún día producir o estar en los medios de comunicación? ¿Qué consejo tú le puedes
puedes dar a esas personas para que no se desanimen, no pierdan como la fe, porque al final también eso lleva mucho de fe? Pero ¿qué consejo tú le puedes dar a esas personas para que prosigan? A ver, yo soy un hombre de fe, pero no te diría, no hablaría de ay, yo tengo fe que me va a ir bien. No. Porque si yo digo, Dios me va a ayudar, sí, lo que pasa es que Dios está en tanto lugar y hay gente tan peor que uno, ¿no? Que a veces uno se pone a pensar. ¿Para qué voy a yo no le quiero ni pedir, porque ¿para qué le voy a pedir a Dios habiendo la guerra que hay en este momento en el Oriente? Hasta en eso le da cosita. No, pero claro, entonces uno tiene que ser, yo digo, espero que Dios se dedique a poder salvar a esta gente y que no haya tanta violencia, o que Dios ayude al que está recogiendo comidas en las cosas. Uno tiene que tratar de ayudar en eso. Entonces, no creo en la suerte. Creo en la dedicación, creo que es, uno tiene que prepararse, es saber un poquitito, primero, qué es lo que quiero. No tener el sueño equivocado, antes que nada, porque en una comida, y ahora le explico lo del sueño equivocado, en una comida que estaba con los ejecutivos de un canal, Telemundo, entonces el que ahora es el presidente del canal, Luis Fernández, agarra y dice, a mí me gusta... hizo otra cosa, ¿no? Pero a mí me gusta ser astronauta, pero lo que yo sé es dirigir un canal de televisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo que me gusta o lo que sé hacer? Yo hago lo que yo sé hacer. Si coincide, es un éxito. Exacto. Yo sé hacer televisión, sé producir, sé dirigir. Y lo que sé hacer es eso. Lo sé y me gusta. Coincide, soy un bendecido. Por eso uno tiene que saber qué es lo que sabe hacer. Porque a lo mejor yo quiero cantar, quiero ser cantante, y no canto. Pero como uno tuvo la suerte de que alguien lo puso, Bad Bunny, es un éxito, pero no hay 10 Bad Bunny. Es verdad, es verdad. No hay, hay uno. Ya salió y no hay más. Entonces, tengamos cuidado, sepamos que el sueño es realmente es el que nosotros queremos, que es nuestro sueño y que no es una cosa idílica y que tengo el sueño equivocado. Wow. Gracias. Mira, yo me quedé así viendo cada una de las cosas porque de verdad lo tomo como ejemplo, porque cada una de estas cosas es muy importante. Uno nunca sabe lo que pueda traerte la vida o las experiencias que vayan fluyendo. Y fíjate cómo aquí tenemos al señor, a Hugo, para no decir señor, que qué elegancia la de Francia, Mira, por increíble, por de verdad. Salud, por mi salud. Y la elegancia también está con ustedes. ¿Saben por qué? Porque la gente de IG Muebles Personalizados ya tiene todo listo. Si usted necesita hacer un mueble, necesita hacer una cama, necesita reactivar su casa, ponerla bella como usted se lo merece, nuestra gente de IG Muebles Personalizados puede hacer lo que usted tiene, lo que tenga en su mente, ellos lo pueden realizar. Así que aquí le vamos a dejar nuestra cuenta de Instagram, digo nuestra porque es parte de nuestra familia, para que usted vaya, le escriba y encargue todo lo que usted quiera para su hogar. Y no solamente eso, sino también si llegas de viaje o estás buscando algo diferente, algo de fin de semana, algún Airbnb, te recomiendo los Crow Studios, que son algo increíble, te van a gustar muchísimo, hay muchísimos en todas partes del país, que yo sé que no vas a tener excusa para decir, Dios mío, me queda 3 horas, me queda... No, tú tienes uno en cada esquina. Aquí te vamos a dejar las redes sociales y contacto y demás para que puedas estar con ellos siempre presente. No, y lo bueno que escriban, que la gente participe y digan qué es lo que... ¿Sabes qué? Lo peor que puede pasar es que la gente no participa. Así es. Si ustedes están viendo esto y de pronto hay algo que les quedó una duda, que pasó con algo, que no saben dónde... Por ejemplo, en RTVD hay un instituto, además del seriado, que abre las puertas para poder cámara, mejorar, producción. Hay un montón, lo están abriendo. Es un nuevo algo que tiene Yulisa Hernández con el Iván Ruiz y decidieron armar un instituto para preparar a la gente. Y los que saben, que se preparen con profesionales que saben un poco más que ellos. Wow. Entonces, ¿ves? Eso... Bueno, ya ahí ese mensaje lo tienen súper claro. Si usted quiere estudiar para trabajar en televisión, producción, conducción, lo que usted quiera, el Canal 4, ahora, como lo dice Hugo, está abriendo esta nueva oportunidad. Y usted que nos está viendo, que yo sé que son fieles, los que están ahí es porque desde el principio nos han apoyado y siempre hacemos un contenido para que usted se reedifique, para que usted disfrute de lo que realmente quiere, que es una buena información, eso que acaba de dar Hugo. Y por supuesto, invitarlos a que sigan nuestras redes sociales en la red oficial. Y Hugo, ¿sabes algo? ¿Recuerdas algo?
Las redes mías. Las redes tuyas, recuérdalas. Hugo de Vana con B pequeña. Ajá. Perfecto. Ya ustedes saben que él es actor, por eso él es tan... Sí, por eso le dije lo de la comedia, porque él hacía, él era actor también de comedia. Sí, por ahí leí que hacía su comedia bien comedia chévere. Comedia musical, bailaba. Mira, bueno, en Buscándole Novio a Mamá se ganó varios enemigos, porque era fuerte. Era fuerte. Miren, ustedes, los fuertes son ustedes que se tienen que quedar con nosotros. Y recuerden que si no están en la red, no estás en nada. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.